Antes de comenzar este video, te recuerdo que puedes seguirme en twitch.tv/itenaruplay para que puedas ver algunos de los directos que hago. Normalmente siempre los hago todos los días a partir de las 3:30 de la tarde. Igualmente te dejo abajito en la descripción el link directo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video. Bienvenidos aquí otra vez con ustedes, el Naru. Y pues bueno, señores, en esta ocasión, como lo estás viendo en el título, te voy a mostrar cómo hacer una granja de aldeanos. Y en esta ocasión vamos a utilizar portales para que no vaya a haber ningún problema y puedas tener toda la cantidad de aldeanos que quieras. Esta granja la dejé aproximadamente 10 minutos y pues mira cuántos aldeanitos tengo. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 aldeanitos que tuve en 10 minutos. Así que pues bueno, bastante eficiente. Muy buena, principalmente para Bedrock, más que nada, porque en Java realmente no tenemos ese problema con las camas. Pero bueno, amigos, si están listos, podemos comenzar. Suscribirte al canal si te gustan todos y cada uno de estos videos o si alguna granja te es útil. Deja tu poderosísimo like y compártelo con tus amigos para poder llegar a más personitas. Ahora sí, la lista de materiales la tienes abajito en la descripción. Y bueno, la verdad es que la granja está muy pequeñita. Vamos a quitar primero que nada un bloque de tierra. Todo lo demás tiene que ser de tierra. Vamos a poner agua aquí, una trampilla en la parte de arriba, justamente así, y un compostador por encima. Ahora vamos a arar la tierra justamente a 4 bloques de distancia de cada lado del donde está el compostador. Sería 1, 2, 3, 4, de este lado igual, 1, 2, 3, 4, de este lado igual, 1, 2, 3, 4, y de este lado igual, 1, 2, 3, 4. Ahora sí, ya nada más sería cosa de rellenar todo esto justamente de esa manera. Y ahora simplemente vamos a empezar a cultivar todas estas zanahorias justamente así. Y si tienes un poco de polvo de hueso, pues ayuda a las zanahorias a que empiecen a crecer. Incluso si puedes todas, absolutamente todas, pues todas, ¿vale? Ahora sí, ya los hicimos crecer todos. De hecho, te recomiendo mucho que lo hagas. Y ahora ya nada más lo que vamos a hacer es, vamos a quitar toda esta tierra de aquí, de este lado, ¿vale? Justamente de un solo lado. Y vamos a empezar a poner obsidiana de esta manera, ¿ok? Ahora vamos a poner hacia arriba 1, 2, 3. Y en el cuarto vamos a poner bloque de apoyo y vamos a seguir poniendo obsidiana, ¿vale? Este bloque de apoyo lo podemos quitar, que a final de cuentas nada más es para poder hacer el marco de donde iría nuestro portal, ¿ok? De esa manera. Ya en la parte de arriba, pues simplemente ponle losas para que no se vaya a exponer ningún mob. Y listo, justamente de esa manera. Ahora lo único que necesitaremos sería, desde aquí vamos a empezar a poner bloques. Si nosotros queremos ver a los aldeanos, pues podemos poner bloques de vidrio. O si quieres, también puedes poner bloque de construcción, ¿vale? Y no te preocupes, no va a haber ningún problema. Vamos a ponerlo justamente así, de esta manera. Y en la parte de arriba, pues ya nada más sería cosa de poner la losa. En este caso, pues vamos a utilizar vidrio, ¿vale? Y también se me olvidaba comentarte que en la parte de arriba del compostador pongas una piedra luminosa, un hongo luminoso, linterna marina, lo que tú quieras. Pero el chiste es que pongas un bloque aquí para que ilumines toda esta zona. Ahora sí, vamos a poner de a dos bloques por toda la orilla. Justamente nos debería de quedar así, ¿vale? Ahora nos vamos a venir de este lado y vamos a dejar dos bloques de distancia, justamente así. Y vamos a volver a hacer esto mismo, ¿vale? Vamos a empezar a poner vidrio por la parte de encima, así. Así hasta llegar a esta otra orilla, justamente de esa manera. Ahora de este lado, pues vamos a poner 9 camas en total. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 camas, ¿ok? Perfecto. Y ya lo tendríamos prácticamente todo. Ya nada más de este lado nos vamos a meter aquí antes de prender nuestro portal. Y justamente aquí, aquí en esta parte, vamos a poner losas de esta manera. Quitamos esa no va. La ponemos así, de esta forma. De esa manera los aldeanos no van a poder pasar y solamente los chiquitos van a poder entrar, ¿vale? Así que básicamente es así como funciona esta granja de aldeanos. Ya nada más sería cosa de prender nuestro portal. Ya nada más antes de spawnear a nuestro aldeano vamos a meternos al portal, ¿ok? Y ya una vez de este lado, bueno, se conectó con el portal anterior, pero la idea es que no se conecte con este portal, ¿vale? Ahora sí, de acuerdo a las coordenadas que tenemos en el overworld, tenemos que dividir esas coordenadas entre 8, ¿vale? Por lo cual las nuevas coordenadas deberían de quedar en menos 11 y 80. Y bueno, más o menos sería como por aquí aproximadamente. Está muy cerca de aquel, por eso es que se vinculó directamente con aquel portal. Así que de esta forma nada más tendríamos que hacer por aquí la parte en donde van a caer todos los aldeanitos, ¿vale? Vamos a hacer una plataforma de 2x5, justamente de esta manera, 2x5. Y vamos a cerrar todo esto, ¿ok? Una pared de 3 bloques de altura, justamente así. Y ya nada más sería cosa de terminarlo, ¿vale?
Justamente así, y ya nada más aquí en medio vamos a empezar a hacer el portal, ¿vale? Justamente de esa manera, vamos a ponerlo por aquí, así de esta forma, lo prendemos y ya está. Aquí ya nada más sería cosa de seguir subiendo otros dos bloques más de altura para que los aldeanos no se vayan a salir. Igualmente por aquí, justamente de esa manera. Y como ves aquí por dentro, pues ya una vez que crezca el aldeano, pues no se va a poder salir, ¿vale? Y ya de aquí, pues simplemente con vías y vagones o también con botes, pues ya te llevas a tus aldeanos hacia otro lado. A lo mejor mucho más lejos, haces una granja de hierro o alguna otra granja así por el estilo que ocupe muchos aldeanos. Y pues creo yo es un poquito más fácil manejarlo de esta manera. Y además, esta granja está pensada precisamente para Bedrock, ya que como los aldeanos están en otra dimensión, las camas que están en el Overworld, pues se quedan como si no tuvieran dueño, ¿vale? Y los aldeanos van a seguir y van a seguir y van a seguir creando nuevos alienitos. Así que por eso es tan buena esta granja. Y ahora sí, vámonos al Overworld. Justamente como lo acabas de ver, pues se vinculó con el portal, ¿vale? Ahora sí, ya estando aquí, nada más nos quedaría generar a dos aldeanos, justamente de esa manera. Y al que agarre el trabajo del compostador, pues simplemente vamos a tirarle alguna zanahoria si es que queremos que nuestra granja empiece a funcionar inmediatamente. En todo caso, yo te recomiendo que les des 8 stacks de zanahorias e inmediatamente van a empezar a reproducirse y a crear más aldeanitos, ¿vale? Y pues yo creo que voy a dejar una toma rápida para que veas básicamente cómo es que funciona esto, ¿vale? Bueno, ya se está haciendo de noche, déjame ir a dormir para que pase el siguiente día. Y ahora sí, los aldeanos deberían de empezar a procrear. Bueno, ahí lo tienes, en tan solo 6 minutos o poquito menos de 6 minutos, pues alcanzaron a tener unos 4 aldeanitos, si no estoy mal. Y una vez que nacen esos aldeanos pequeñitos, pues tratan de ir a la cama a jugar y pues son atrapados gracias al portal, ¿no? Básicamente es así como funciona esta granja. Vamos a esperar. Ah, mira, de hecho está teniendo otro y estamos dentro de los 6 minutos. Ok, excelente. Ahí chécate cómo lo tienen. Y ahora sí, sin la cámara rápida. Y ahí está, y van a seguir teniendo y van a seguir teniendo. Pero ojo que esto pasó también porque les di 8 stacks de zanahorias al principio a los aldeanos. Así que probablemente si tú no tienes stacks para darles a los aldeanitos ni nada por el estilo, probablemente te vas a tardar un poquito más de tiempo. Pero ya una vez que esto esté funcionando, la granja es completamente automática. Así que no te preocupes por eso, ellos van a estar procreando de esa manera. Mira, ¿ves? Les tomó un poquito de trabajo, pero ya están ahora sí como locos, ¿eh? Ahora sí parecen conejos. Y ahí está. Ok, ya el otro niño ya se fue para allá, se metió al portal. De hecho fueron 2, ok. Ah, mira, ya va a tener otro. Ok, perfecto. Yo no estoy haciendo nada, el otro niño ya también ya se fue por el portal. Vale, perfecto. Y ahí está, ¿vale? Pues como lo están viendo, aquí tenemos a los aldeanitos, serían 2, 4 aldeanos, 5, 6 aproximadamente en 7 minutitos, una cosa así. Ya nada más sería cosa de que estos se caigan. Igual simplemente podemos venir y los empujamos, ya si ustedes quieren. Ah, mira, tuvieron otro, de hecho. ¿Cuántos son en total? 2, 4, 6, 7, son 7 en 7 minutos, así que bastante, bastante bien. Es prácticamente un aldeano por minuto, pero te lo repito, ojo. Esto parece kinder, ¿eh? Si no les das esos stacks de zanahorias, pues seguramente te tarde un poquito más. Esto es nada más para activar la granja inmediatamente. Ya simplemente una vez que quieras detener la granja, que digas, ¿sabes qué? Ya tengo demasiados aldeanos o ya tengo todos los aldeanos que necesito, pues simple. Porque mira, es que no se detienen, ¿eh? O sea, ellos no se detienen, ellos siguen. Y una vez que agarran carrera, no paran, ¿eh? Y acaban de tener otro. Ya nada más cuando vayas a terminar, pues simplemente rompe todas las camas, ¿vale? Todas, absolutamente todas. Y a lo mucho deja nada más 2, que es la de los 2 alienos que van a estar por ahí, ¿vale? Pero nada más. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado mucho este video, les sirva demasiado. Deja tu poderosísimo like si es así. Y ahora sí, sin más, yo me despido, Phil Naru, y nos veremos hasta el próximo video. Adiós, bye bye.